de hoy del desfile de izamiento de nuestra institución educativa Fray Melchor Aponte, quien el 30 de abril cumplirá 49 años de creación. Y no puedo pasar por desapercibido el agradecimiento a los padres de familia que crearon esta institución. También tengo que recordar a nuestro primer director de esta institución educativa, el señor Gabriel Fernández Chacón Baca, y a ese grupo de docentes que llegaron por primera vez a las aulas melchorinas a dar a conocer sus conocimientos intelectuales a los hijos de este pueblo vegetano. Igualmente, debo hacer mención a los docentes, que son los que se encargan de instruir, de educar a los hijos de nuestros agricultores, de nuestros pescadores, de nuestros transportistas, de nuestros obreros de la fábrica, de nuestros artesanos. Ellos son los que van al Fray Melchor Aponte. Invito, en nombre de la señora directora y de su plana directiva y jerárquica, docente, padre de familia y alumnos, a todos a participar el día 30 de abril de los 49 años, faltando uno para los 50 años, de participar en nuestra ceremonia central. Y el día viernes 29 tienen ustedes la verbena y el pasacalle que alegrará unos momentos a nuestro pueblo de Vegeta. Muchas gracias, señores. Al primer centro educativo del distrito de Vegeta, como es el Fray Melchor Aponte, que por cumplir los 49 años de vida institucional del Fray Melchor Aponte, nos acompañan hoy día en esta plaza mayor del histórico distrito de Vegeta. Y verdaderamente recordar a ese grupo de directores y profesores también, que a lo largo de estos 49 años de vida institucional se han forjado, han trabajado en busca de la formación de nuestros hijos, de los campesinos, de los ganaderos, de los pescadores, como usted lo ha mencionado. Y ahí están los resultados. Grandes profesionales vegetanos, hoy día representándonos en varias instituciones públicas y privadas del Perú. Y verdaderamente, a usted, a la familia melchorina, decirle que el compromiso de seguir apoyando y trabajando, y más aún, el día de hoy, decirles a usted, señora directora, representante de la directora, de que estamos apoyando dentro y también con mucho esfuerzo a los grandes logros que tienen ustedes. Como alcalde de esta municipalidad distrital de Vegeta, yo quiero nuevamente saludarlos y felicitarlos por los logros, por esas palabras vertidas por usted. Y usted no es una persona desconocida, señora Rosa Valladares, es hija de Vegeta, verdaderamente identificada y preocupada, porque no solamente con el alcalde Alejandro Galor, sino con la institución municipal, porque ellos tienen por ley hombres que son elegidos cada 4 años, y con cada uno de ellos usted tiene que trabajar. Y allí yo verdaderamente lo felicito, porque tengo algunos recuerdos de usted. Si bien es cierto, tengo la oportunidad de ser alcalde por tercera vez, tengo que decirle, siempre está Rosa Valladares presente en esta plaza de armas, dando su mensaje a la educación, a las autoridades, y creemos nosotros que es el camino que usted no debe de perder. Y así como ustedes, decirles cuántas Rosa Valladares más necesitamos en este histórico distrito de Vegeta. Muchas gracias.